Señoras y señores, con música como él lo hubiera deseado, vamos a hablar de la muerte de el canario de Carolina, de Sabana Bajo, Carolina de Puerto Rico, en la cancha donde él se crió, en el residencial donde él alcanzó la fama en los 70, 80, 90 y hasta el presente. Allí fue encontrado sin vida el cuerpo de Ubaldo Lalo Rodríguez. Lamentablemente, trágico final. Encuentran muerto al reconocido salsero Lalo Rodríguez en el residencial Sabana Bajo, Carolina. Él siempre se identificaba como de Carolina, de Sabana Bajo. Así era Lalo Rodríguez, siempre estaba orgulloso de sus raíces, de donde vino. Por eso le decían el canario de Carolina, el canario de Sabana Bajo, Lalo Rodríguez. Muy lamentable la pérdida de este insigne salsero nuestro, que desde bien temprana edad, Lalo Rodríguez tenía 64 años cuando muere. Hoy, trágicamente, se está investigando las razones. Se menciona muerte natural, se menciona sobredosis, se mencionan diferentes ángulos. Pero eso lo sabremos en el camino. La muerte de Ubaldo Lalo Rodríguez, lamentablemente, haya sido cual haya sido la razón por la cual muere o que le quitó la vida, es una gran pérdida para la música latinoamericana, una gran pérdida para Puerto Rico, para Estados Unidos, para toda Latinoamérica, para donde quiera que este intérprete llevó la salsa como la supo llevar. Lalo Rodríguez. Vamos a la información y luego vamos a hablar sobre la historia, sobre la vida de Lalo Rodríguez, que les adelanto que comenzó a los 16 años, apenas un adolescente. Comenzó con una orquesta que le dio mucha, mucha gloria, que la acompañó por mucho tiempo, la orquesta del maestro de maestros, Eddie Palmieri, le dio mucha gloria. Vamos a hablar de eso más adelante, pero el trágico final de Lalo Rodríguez nos conmovió a todos, no nos dejó de asombrar. Estábamos viendo en los medios televisivos, en los medios de farándula, estábamos viendo a un Lalo teniendo muchas dificultades con el vicio, con el alcohol, posiblemente con las drogas. Estábamos viéndolo muy desorientado en su vivir, en su vida. Y esta noticia la esperábamos lamentablemente de un momento a otro. Estábamos viéndolo muy, como dicen los jóvenes, al garete, por allí, por su pueblo. Y estábamos viendo, lo habían encontrado en muchas ocasiones totalmente borracho, durmiendo en un carro. Lo vimos en unas condiciones muy, muy lamentables para él y para cualquier ser humano, definitivamente. Para cualquier ser humano, las condiciones en que estaba Lalo Rodríguez, según pudimos verlo a través de la pantalla chica, no eran las mejores. Definitivamente, Lalo estaba en una situación bastante lamentable. En cuanto a su aspecto, a su vida, en cuanto a lo que nosotros estábamos viendo desde afuera, ¿quién sabe lo que había aquí adentro del saltero Lalo Rodríguez? ¿Quién sabe? Ahí vemos las escenas. Esa es la cancha bajo techo de allí de Sabana Bajo, donde fue encontrado el cuerpo tirado allí a la intemperie. Lo taparon con algo y allí estuvo horas hasta que ya entrada a la tarde, ya oscureciendo, llegó ciencia forense, llegó fiscalía y levantaron el cuerpo de Lalo Rodríguez. En las redes sociales hemos estado viendo muchas notas de compañeros salseros de él, fanáticos de él, que lo admiraban, que lo admiran y lo seguirán admirando, porque Lalo deja una gran y amplia ristra de éxitos, de canciones que él convirtió en éxito y que Puerto Rico y el mundo latinoamericano lo catapultó como uno de los favoritos de la salsa romántica. Aunque él comenzó mucho antes de la salsa romántica llega en los 90 y ya Lalo en el 73 estaba comenzando a hacer sus pininos y a hacer sus grabaciones con Palmieri. De eso todos sabemos.
Vamos a hablar más adelante de la trayectoria de Lalo. Lalo fue hallado muerto esta tarde en los predios de la cancha deportiva del Residencial Público Sabana Bajo, en Carolina. Su natal Sabana Bajo, su natal Carolina. Estaba de visita allí, Lalo no vivía en Sabana Bajo, estaba por allí merodeando desde temprano. Fotos y vídeos lo demuestran. Las causas del fallecimiento del intérprete de 64 años que brilló con la orquesta de Palmieri y luego como solista se desconocen. Rodríguez, apodado Canario de Carolina, su pueblo de procedencia, batalló por años con problemas de adicción a drogas y alcohol. Y eso no cabe la menor duda. La policía indicó que fueron alertados sobre una persona muerta en el mencionado residencial. Desde bien temprano, ya personas del residencial y de Carolina estaban subiendo vídeos y fotos y haciendo el rumor de que era Lalo, sí, que era Lalo Rodríguez, hasta que finalmente, sí, efectivamente era Lalo Rodríguez. Luego va un familiar que aparentaba ser su hermano y lo identifica, muy triste la identificación del cadáver de Lalo. Los paramédicos identificaron al cantante, informaron las autoridades. De acuerdo con el teniente Luis Rivera, el cuerpo no presentaba signos de violencia. La autopsia y otras pruebas serán las que nos dirán, los que determinen las causas de la muerte del gran Lalo Rodríguez. El mes pasado Lalo estuvo hospitalizado, esa es otra, él estaba teniendo muchos problemas de salud. Estuvo hospitalizado e intubado, según informaron los medios locales, La Voz de Carolina, por ejemplo, su página de Facebook. En la publicación se menciona que el artista había sido encontrado en estado catatónico. ¿Okay? En agosto del 2021, el cantante de éxito como Ven, Devórame Otra Vez, Máximo Chamorro, Deseos Salvajes, Un Bolerazo, Tristeza Encantada, que a mí me encanta, fue encontrado por oficiales de la policía cuando caminaba por la carretera 876 en Trujillo Alto, aparentemente en estado de embriaguez. Esos son los encontronazos, los encuentros que hubo de las autoridades y de los medios que corrieron por todos lados los rumores y la situación que Lalo estaba en problemas de adicción. Y esto, señoras y señores, desencadena hoy en esta fatídica muerte de el insigne Canario de Carolina, Lalo Rodríguez. Hablando un poco de la historia de Lalo, Lalo comienza con tan solo 16 años de edad con la orquesta de Palmieri, Eddie Palmieri, que grabaron el álbum The Son of Latin Music y se convierte en la primera producción latina en ganar el premio Grammy. Para que tengan una idea, Rodríguez también trabajó con Machito, la orquesta de Machito, y con la orquesta de Tommy Olivencia. Ha sido comparado con otros salseros famosos como Eddie Santiago, José Alberto el Canario, Frankie Ruiz, entre otros. También es conocido por una carismática presencia en el escenario y a menudo interactuar con el público. Recibió el premio Canción Tropical del Año, los premios Lo Nuestro, en el 89, por el mencionado éxito Ven, Devórame Otra Vez. Se dedicó a dar conciertos en toda América Latina y Estados Unidos, obviamente. Sus álbumes más exitosos son Simplemente Lalo, ya este como solista en los 80, 1980. Ahí de ese álbum pega Máximo Chamorro, de ese álbum pega Tristeza Encantada. Digamos que una tristeza encantada muy pronto se apoderó del corazón. Tú no sabes querer, que tú no sabes querer. Y su álbum en el 88, Un Nuevo Despertar, eso fue un resurgir, con el cual, después de no haber grabado durante 8 años, logró consagrarse. Estuvo 8 años sin grabar, del 80 al 88, y se congraba. En esa época estaba explotando el género salsero romántico, la salsa romántica. Algunos le llaman salsa monga, pero a mí me gusta la salsa romántica y la salsa brava, la salsa dura y la romántica, me gustan las dos, y a muchos de ustedes. Logró consagrarse con la salsa romántica y constituye un punto de referencia en la historia de la salsa con Ven, Devórame Otra Vez y los grandes éxitos Sí Te Mentí. Sí te mentí, pero nunca dejé de amarte. Te Estoy Pidiendo, otro tema muy bonito. Después de Hacer el Amor, después de hacer el amor, sigo deseando tu piel, No Te Voy a Defraudar, entre otros. Fue hallado sin vida en el estacionamiento del residencial donde se crió Ubaldo Lalo Rodríguez. En paz descanse ese insigne salsero nuestro, ese insigne sonero
cantante romántico de salsa. Y con Palmieri grababa salsas duras, pero se acopló a la época de la salsa romántica, la salsa sensual de los 80, y tuvo el éxito. Su voz grabó plenas, grabó diferentes géneros. Los boleros le quedaban brutales, unos boleros extraordinarios. Lalo Rodríguez tenía un tono de voz que se acoplaba a cualquier género musical, definitivamente. No lo escuché grabando bachata, posiblemente no lo escuchamos grabando reggaetón, pero tiene una voz, o tenía una voz, lamentablemente fallece. Lalo Rodríguez tenía una voz extraordinaria que se acoplaba a cualquier género musical. En paz descanse nuestro Ubaldo Lalo Rodríguez, el canario de Carolina, el canario de Sabana Abajo. Vuelvo y repito, Lalo vivía sumamente orgulloso de su procedencia, de su barrio, de su residencial. De ahí vino el de abajo, señoras y señores, y allí murió lamentablemente. En paz descanse, Ubaldo Lalo Rodríguez. Una gran pérdida para el pueblo salsero, una gran pérdida para Puerto Rico, una gran pérdida para América Latina. En paz descanse. Lo dijo Junior Muñiz. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Empresas Babilonia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Restaurante Deleite, en el CNC Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco. 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Papa Deleite, en Yauco, Plaza 1. 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carretera 116, Lajas. 827-8422. Gemelos Auto Park, Sector 4 Calles, Yauco. 913-0000.